¿Cómo participa la comunidad en la esfera universitaria? ¿Qué incidencia tiene en los sujetos no universitarios que participan? ¿Cómo se dan los procesos de aprendizaje colectivo? Estas son algunas de las preguntas que dan sentido a este programa televisivo. Por eso reunimos voces y experiencias de la comunidad donde los encuentros y las transformaciones pueden palparse. De eso se trata este programa. Sí, vamos a esperar un ratito porque ya está llegando el colectivo. Ah, sí, bueno, está llegando. Encuentro, vamos a ir a salir. Mucho para contarles, pero no hay tiempo. Vamos a ir a aquel invernadero que les quiero comentar algo. Mi nombre es Mónica y este año he decidido dedicármelo por diversas situaciones, pero sobre todo porque creo que mi pasión por el contacto con la tierra siempre ha estado latente. Y de pronto, por ser madre y ahora abuela, no le he dedicado tanto tiempo como me hubiese gustado. Y justamente ya es tiempo de echar manos en la tierra, que es lo que más me gusta hacer. Mi nombre es Grace. Este año estoy cursando por primera vez opciones que me brinda el PEAM, en este caso el curso sobre vegetales. Mi nombre es Marcela de Maestri, yo soy docente en el taller de multiplicación y cuidados de especies vegetales y voy a dar este año el nivel 1, además de las unidades de gestión. Y este taller está dentro del área de vegetales y bueno, hace unos 22 años que estoy dictando este taller en el PEAM. Los pichones del nido ya se han ido yendo, me queda uno, pero ya tengo tiempo para dedicarme. Y me parece que a mí me interesa este taller de multiplicación y cuidado de especies vegetales. Me interesa especialmente porque creo que uno hereda ese amor por las plantas y por la tierra. Y bueno, ahora me interesa que esta profe, que es grandiosa, me transmita sus conocimientos y poder hacerlo mejor. Me he encontrado con un lugar muy bello, con mucho verde, con hoy un día precioso de sol, así que bueno, aquí estamos comenzando una nueva etapa o preparándome para una nueva etapa, para mi nueva etapa de jubilada para el próximo año. Y vengo con una situación muy particular, que vivo en un departamento, en un noveno piso, y tengo solamente un pequeño balcón cerrado, que es ahí donde yo tengo mis plantas, donde hago la reproducción de plantas y el cuidado de ellas. Y bueno, el objetivo de este curso es poder hacer esta reproducción de plantas, pero con un conocimiento y no con simplemente lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros familiares, vecinos, sino tener un conocimiento más certero. En este
taller nosotros brindamos contenidos acerca de todo lo que es la multiplicación o propagación de plantas, desde lo que son especies de huerta, especies anuales, arbustos, árboles, todo lo que sería el manejo en cuanto a la poda de algunos arbustos. Y fundamentalmente los alumnos pueden aplicar estos contenidos ya sea en actividades en su propio jardín y en muchos casos se nos ha dado que muchos alumnos han, digamos, instalado o trabajado en viveros. También es captar las experiencias que ellos tienen, porque la mayoría vienen con experiencias de producir plantas, ya sea de sus abuelos, de sus padres, y eso también nos enriquece como taller. Soy Rubén Giordanengo, estoy acá en el PEAN hace 2 años. Vengo a las clases de fotografía y cine porque me interesa mucho la parte, digamos, cinematográfica y aparte fotografía. Mi nombre es Elías Eduardo Arari, me dicen Lito. Ya hace 9 años que comencé a cursar en el PEAM. Vamos a comenzar ahora un nuevo taller de cine. Soy Margarita Milras, una alumna ya de hace unos cuantos años del PEAM. Me parece que empecé por cerca del año 2000. Todo lo que he encarado dentro del PEAN ha sido lugar de disfrute, de crecimiento. Y esta vez hemos elegido empezar con el taller de cine. Tal vez esto del cine forma parte de mi piel, de mi identidad. Crecí desde niña yendo a ver buen cine. Mi nombre es Guillermina Lanfranco, soy licenciada en cine y televisión. Estoy trabajando en televisión actualmente y además me han convocado este año para dar el taller de cine aquí en el PEAM. Ver películas y analizarlas, oír la banda sonora, relacionar momentos musicales con los estados de ánimo, pensar sobre la idea que le transmite a cada uno o verse reflejado en un personaje son pistas que estimulan la mente y las emociones. Como toda manifestación artística, el cine despierta sensaciones entre los adultos que habitan la casa PEAM en busca de nuevas propuestas. ¿A dónde van al cine? Si van a las salas comerciales, si van a los centros culturales, si ven películas en su casa. Todo el mundo, película. Alguna brasilera. Todo rojo de la Moris.
Sí. Pero es como que la tengo más cercano, como... La tenés más presente. Como más recuerdo. Claro. Y la verdad que en este momento estoy incursionando por primera vez lo que sería un taller docente con adultos mayores. Yo ya tuve una experiencia previa en la docencia, en mi carrera hice ayudantía de alumnos en una cátedra durante 3 años, pero nunca había estado con la posibilidad de hacer un taller para adultos mayores, así que esto para mí es un desafío, es muy nuevo y bueno, me encantaría incursionar un poco más y bueno, que la convocatoria sea lo más amplia posible para que ellos me enseñen a mí, porque en realidad yo vengo a aprender de ellos. La mano de mis padres y ellos también me acompañaron a entrar y formar parte del cineclub. En aquel momento había cineclub infantil, yo ya estaba en ese momento como adolescente en el cineclub de la rama juvenil, justamente acompañábamos a niños a ver cine, algunos que conocíamos idioma traducíamos películas, en fin, siempre fue cine debate, cine de crecimiento. Hoy, ante esta propuesta del PEAM, estoy llena de expectativas. Me gusta la idea de que seamos muchos, que pueda sumarse mucha gente a formar parte de un grupo, porque se suman perspectivas, se suman miradas. El cine es una mirada sobre el mundo. Me parece que abro ventanas, que sigo creciendo y sigo ahondando en algo que forma parte de mi identidad. La veo porque siempre tienen algún mensaje para... O sea, más sano, no más... No tanto como hoy el cine comercial. Tal vez sea este momento muy lindo, ya que es momento de comienzos, de invitar a gente del PEAM a sumarse a esta linda propuesta. Sei italiano. Tu sei italiano. Si vede benissimo dai capelli, dagli occhi, da tutto. Ma come ti vergogni a dirmi che sei italiano? Está abierta la convocatoria todavía, así que los esperamos por aquí, por la casa central del PEAM, para que puedan venir a anotarse. Aquellos que se quieran inscribir están invitados. Y bueno, ojalá que lo disfruten y que podamos hacer de esto un lindo espacio para los adultos mayores. Por tratarse de una vida, cuidar de una planta y verla crecer mejora la estima de muchas personas. Conlleva una intensa responsabilidad detrás y mucha constancia. Esto genera satisfacciones en las participantes que semana tras semana se reúnen en el vivero. Estas instalaciones se encuentran ubicadas en el campus universitario, en cercanías de las residencias estudiantiles. Vengo a empaparme de verde. Vengo a buscar compañerismo. Me encantan las plantas. Uno de los aspectos más interesantes es que los adultos vienen al curso no como una obligación, sino porque les gusta. Les gusta trabajar con plantas, les gusta estar en contacto con la naturaleza. Y son unos apasionados del trabajo con las plantas, con la tierra,
y son ávidos de conocimientos y eso me motiva porque permanentemente uno trata de mejorar también, mejorar la forma de dar las clases, la forma de entregar lo que uno sabe y también de aprender de ellos. Vengo a empaparme de verde, por así decir. Es muy lindo el taller, he aprendido muchas cosas que a veces las hacía en mi casa, pero que las docentes nos ampliaban los conocimientos a través de preguntas, cuestionarios, visitas que hemos tenido a distintos lugares del país. Aquí es una mistura, nos mezclamos. Estoy en la parte del vivero en multiplicación, puede ser aromáticas, pueden ser flores y me gustan las gírgolas, especialmente en la época de hacemos la venta de gírgolas, primero las plantamos. Hemos tenido invitados también de colegios de afuera para que viesen lo que hacemos en el taller de la universidad. Es enriquecedor para nosotras y hay mucha gente que tiene inquietudes cuando uno por ahí comenta, tienen inquietud de ir a inscribirse de cuándo y de qué es lo que hacemos y cómo lo llevamos a cabo. Vengo a buscar compañerismo, que es una manera de encontrarse con gente de nuestra edad, de hacer algo distinto a lo que realmente una persona de edad ya estaba acostumbrada a hacer en su casa. La comunicación, sobre todo la comunicación con gente de nuestra edad, para mí es muy importante. Me llamo Graciela Beatriz Spamer, soy de Las Vertientes. Al PEAM vengo del año 2006, por lo menos, ahora por ahí. Me gusta porque me encantan las plantas. Venimos acá al PEAM, la pasamos muy bien porque hacemos junta de amigas a tomar mate, a contarnos las cosas, hablamos de plantas, hacemos muchas experiencias. Yo también hago en mi casa algunas cosas que ahora trajimos de Mar del Plata. Cuando fuimos trajimos semillitas de espárrago y fue una experiencia muy linda hacer todo el proceso de chiquitita en el agua, después la pasamos al vasito y así, y ahora verlas que ya están grandecitas. Una planta que a lo mejor iba a quemarse o a tirarse porque estaba mal formada o tenía algún bichito que la deformó. Y bueno, aprovechando esas circunstancias, uno la va trabajando para convertirla en un pequeño árbol. Vamos a decir, entorno. Le hice un entorno como que está en una grieta. Vamos a ver qué pasa. Sin cortar, sin sacrificar una rama, porque si vos ves acá no hay ninguna rama sacrificada. Me encanta esto de venir, reunirse, pasarla bien, trabajar con las plantas, ahora que tenemos aquel vivero que es hermoso. Mi marido antes venía y se quedaba siempre arriba del auto esperándome a mí. Para no volverse me esperaba. Y resulta que ahora se integra, las mujeres lo llaman, que hace una cosa. Ayudó a hacer el vivero, a los otros chicos. Si hay algo roto lo hace él. También estamos muy contentos. Mi marido es el segundo año, después de tantos años que me trajo a mí. Se bajó del auto, de no dormir la siesta, para pasarla y la pasa re bien. Es él el que me dice, vamos al PEAM.
entramado comunidad y universidad suele ser un proceso muy complejo, porque supone un diálogo entre saberes originados en distintos puntos de inicio. Abordar las necesidades de la comunidad es siempre un desafío para la universidad pública.